Ya casi se conecta. Iniciando emisión. Ya estoy en directo. Amigos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y bueno, aquí me dice YouTube que dice no recibe suficiente video para garantizar una emisión fluida. Espero que pues esto no tenga mayores implicaciones. Ahí me van diciendo si se ve bien o se ve medio extraño. Pero bueno, esperemos que todo esto salga bien. A ver, vamos a ver si hay acá alguna situación. Tengo acceso a internet sin ningún problema. Administración de tareas, rendimiento, wifi. Está supuestamente bien. Quién sabe qué esté pasando. Pero bueno, vamos a empezar, amigos. Buenas noches, José Salazar, Alex Matos, Jorge Solís. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Paco AC, Logan, Sergio César Dos Santos, Jorge Solís, Metabolic, Ali Gescats. Amigos, ha caído el Puente de Londres. Inicia la operación Puente de Londres. Y es que ya ha muerto la reina Isabel, amigos. La familia real incluso ya emitió un comunicado sobre esto, donde la reina Isabel II, monarca británica con más años de servicio, murió a sus 96 años. Ellos decían: la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres el día de mañana. Esto es lo que dijo la familia real. Y ojo, amigos, vamos a ir dando ahorita algunas cuestiones importantes sobre esto, pero es importante también tocar dos artículos que saca la revista de The Economist, claro, totalmente de la corona, de los Rothschild. Y es importante ver con lo que ellos están marcando aquí, porque esto marca el final de una era en sus propias palabras. Priva a Gran Bretaña de un hilo que unía a la nación y la unía a su pasado. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ustedes qué interpretan con esto, eh? Ojo. Y es que ya en la antigüedad, cuando asumía el poder un monarca viejo, esto era un mal augurio. Ojo con ello, amigos. Supuestamente también incluso cuando era la muerte de un monarca, ocurría un jubileo de las deudas. Entonces, esto era una cuestión muy importante para la gente, para los súbditos, para muchos, en este sentido, porque decías, bueno, ya se condonaron y vuelve a empezar una vez más el sistema. Se resetea, ¿verdad? ¿Qué puede indicar esto? Están ocurriendo cosas bastante interesantes en el mundo. Vemos cómo ya Gran Bretaña, Liz Truss, incluso hay ya hoy en The Economist un artículo bastante importante sobre esta Elizabeth Truss, donde ya, así como lo había comentado durante esta semana, el gran reto que tienen en Reino Unido para poder sacar estas aguas que están por encima de su cuello y prácticamente están al borde de una de las peores crisis económicas, la situación energética donde van a tener que rescatar de una manera bastante fuerte a la gente, porque bueno, por los cielos la energía. ¿Cómo le van a hacer para mantener el control social? ¿Cómo le van a hacer para que los negocios no quiebren y demás? Ojo, claro, obviamente este tema va a tratar sobre la reina. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué va a suceder? Incluso por ahí ya he estado viendo algunos otros canales que están sacando que si Nostradamus y demás. Yo creo que eso se los dejaré en un videoclip más adelante. Miren, aquí se va parando un poquito el video. Ahí está otra vez. A ver, abrir widget. ¿Qué es esto? Estado de la emisión mala. No recibe suficiente video. Ok. Esperemos que esto se mejore. Supuestamente tengo buen internet de envío. ¿Quién sabe qué está pasando? Ustedes díganme si se para. Envío, no hay ningún problema. Con mi conexión es nada más con YouTube. Ok, sí, se está parando. Y creo que se ve medio como congelado, ¿no? No sé, ustedes díganme cómo se está viendo la emisión. A ver, vamos a ver acá. A ver, donde ustedes me están viendo en directo. A ver.
Vamos a ver, discúlpenme, amigos. Qué extraño. Ah, ya, sí, se ve como entrecortado. Una disculpa a todos los que les encanta que esté todo este tema fluido, pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa? Numerosos jefes de Estado han estado enviando sus condolencias, elogiando con la firmeza de su majestad, proclamándola una de las mujeres de Estado de una dignidad y constancia inigualables. Y es que en medio de este luto público, de duelo nacional y el arriado de banderas, se producirá una transición de poder y una conmemoración nacional conocida como la Operación Puente de Londres. Esto va a ocupar una agenda del país durante días, se desarrollará potencialmente durante meses antes de la coronación de un nuevo monarca. Y cuando el mundo se enteró de la muerte de la reina Isabel, su hijo Carlos ya se había convertido en rey. Según la Common Law, este momento de la muerte de la soberana marca el momento en el que el heredero se convierte en monarca. El rey Carlos III, como se le conoce oficialmente, será la persona de mayor edad, con 73 años, en convertirse en rey en la historia británica. Su esposa Camila se va a convertir en su reina consorte. ¿Pero qué es lo que viene para todo esto, amigos? Y déjenme cambiar la musiquita por una que vaya un poquito más ad hoc con esto. ¿Qué será? Vamos a ver. Esta será. Vamos a poner esta. ¿Qué puede pasar después? Bueno, el país ahora entra en un periodo oficial de luto que continuará hasta después de este funeral de la reina. Esto se espera que tenga lugar 10 días después de la muerte y sea un día festivo. De acuerdo con este protocolo, como lo informa el New York Times, a las 11 de la mañana del día siguiente de la muerte de la reina, se va a leer una proclama que va a declarar oficialmente el reinado del nuevo rey. Ojo, va a ocurrir mañana. Y esto luego se pasa por todo el país, primero por los heraldos que llegarán a caballo vistiendo uniformes oficiales que tienen raíces en la indumentaria de la Edad Media, para leer las noticias de Trafalgar Square y luego en el Royal Exchange de Londres. Las banderas de todo el país se bajarán a media asta. Van a permanecer así hasta la mañana siguiente al funeral de la reina, con una excepción: el día de la proclamación. Estas banderas se van a izar hasta la tarde siguiente y luego volverán a estar a media asta. Después, se va a proclamar de nuevo rey. La atención volverá a centrarse en el funeral del monarca más antiguo de Gran Bretaña. Y es que se espera que el ataúd de la reina descanse en el salón del trono del Palacio de Buckingham durante 4 días después de su muerte. Y antes de que sea trasladada en un desfile de formal en Westminster Hall, donde permanecerá en el estado hasta el funeral, este ataúd se va a colocar en una plataforma elevada cubierta de púrpura majestuosa y la tradicional dicta de cada rincón de la plataforma este vigilando las 24 horas. Ojo, amigos. Miren, está. Ok, perfecto. Estoy checando, es que estoy checando que haya buena conexión ahí. Entonces, mira, lo más probable es que estos miembros del público se les permita pasar y presentar sus respetos. Se espera que los dignatarios internacionales desciendan a Londres en los próximos días. Así, el funeral de la reina se llevará a cabo en la abadía de Westminster. Y este, en la mañana del funeral de Isabel, mientras su ataúd se detiene en la entrada de la iglesia a las 11 a.m. después de una breve procesión. Y ojo, amigos, una vez más, el 11 cabalístico. El protocolo llama a la nación a guardar silencio en un momento de reflexión, después de la ceremonia fúnebre, en espera del ataúd de la reina que se coloque en el mismo carruaje verde que llevó los ataúdes de sus antepasados, en una procesión final por el Mall que se extiende entre el Palacio de Buckingham y Trafalgar Square. Luego será conducido al Castillo de Windsor, a unas 23 millas de distancia, justo al lugar de descanso de casi todos los soberanos británicos desde Jorge III.
Isabel será enterrada junto con sus predecesores reales en la capilla de San Jorge, incluida su esposo, el príncipe Felipe, que fue enterrado allí en abril del 2021. Y si bien estas muertes de la princesa Diana, la princesa Margarita, la reina madre, están todas selladas en la memoria colectiva de la nación, la muerte del esposo de Isabel, el príncipe Felipe, en 2021 fue la más reciente en despertar esta emoción patriota, aunque en medio de una ceremonia silenciosa debido a las restricciones del bicho. Y sin embargo, tal vez fue el funeral de Sir Winston Churchill y la unión patriótica de la nación lo que veremos nuevamente cuando Isabel sea sepultada por última vez. Uno solamente se puede imaginar cómo serán los próximos 10 días para muchos británicos. Y es que también, amigos, esta situación, ¿no? 73 años es lo que el príncipe Carlos va a asumir con edad este mandato. Carlos III se le va a conocer ahora, ¿no? Incluso vean el discurso que dio la nueva primera ministra, que justamente, ¿no? Así muchos ahí están diciendo situaciones medio, ya saben qué, de Liz Truss. Y es que ella precisamente se reunió con la reina hace 2 días, amigos, para ser ungida como la siguiente primera ministra. Miren esto. Aquí está. A ver, vamos a ponerlo. Todos estamos devastados. La muerte de su majestad la reina ha estremecido a la nación y al mundo. La reina Elizabeth II es todo en lo que se basa y ha construido la Gran Bretaña. Nuestro país ha florecido bajo su reino. Gran Bretaña es la gran nación que es hoy por ella. Ella ascendió a su reino justamente después de la segunda gran intervención por la democracia. Ella fue la que fue campeona del desarrollo de la Commonwealth. De un atajo, de tener nada más 7 naciones, y amigos, hay más de 30. To a family of 56 nations, spanning every continent. 56 naciones. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Somos una dinámica y próspera nación. Ojo con ello, miren. Creo que estos son las naciones de la Commonwealth, amigos. Vean esto. Perdonen, Nada más para que vean el poder de esto. Es más, vamos a por los más ricos. Miren. No, pif, total. Ahí está. Vean, amigos. Para que vean qué países están ahí, ¿no? O sea, los más chiquititos, Belice y demás, pero está Canadá, Australia, Sudáfrica, Bangladesh, Nigeria, Singapur, Nueva Zelanda. O sea, amigos, no es cualquier cosa la Commonwealth. Y miren. La reina Isabel nos proveyó de estabilidad y unidad que necesitábamos. Era el gran espíritu de la Gran Bretaña y ese espíritu va a perdurar. Ha sido la monarca más longeva de la historia y esto lo ha logrado con gran dignidad por 70 años. Su vida y servicio va a permanecer en todas nuestras memorias vivas. Ha sido amada en todo el Reino Unido y alrededor de todo el mundo. Su
su inspiración personal para mí y para muchos británicos, y la devoción al deber es un ejemplo para todos nosotros. Temprano en esta semana, ella se permaneció determinante para llevar a cabo sus diligencias. Y me nombró, ¿se acuerdan lo que les dije? Hace dos días se vio con ella. Me nombró primera ministra. Y a través de su vida ha visitado más de 100 países. Y ha tocado las vidas de miles, de millones de personas alrededor del mundo. En los días difíciles que se nos vienen, vamos a reunirnos con nuestros amigos alrededor del Reino Unido, el Commonwealth y el mundo, para celebrar su extraordinaria vida del servicio. Y es un día de gran pérdida. Isabel II vive una gran, deja un gran legado. Hoy la corona pasa, y así como más de 1,000 años, al nuevo monarca, a una nueva cabeza del Estado, a su majestad, el rey Carlos III, con la familia del rey, vamos a estar con todas nuestras condolencias por la muerte de su madre. Y así tenemos que unirnos todos juntos como un pueblo alrededor de él, para ayudarlo con las responsabilidades que el rey va a cargar con todos nosotros juntos. Le ofrecemos nuestra lealtad y devoción, así como muchos fuimos devotos así a su madre y marchamos con ella durante tanto tiempo. Y con el paso de esto, vamos a asegurar hacia una nueva era de una historia magnífica de nuestra gran nación, exactamente como con su majestad. Y al decir las palabras, Dios salve al rey. Ahí está. Es una persona que no sé, es la segunda vez que la veo externando cero empatía, sentimientos, no sé, ustedes. Vale, yo y se acabó, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Así como cuando le preguntaban, oye, en el hipotético caso en el que no te enfrentases, ¿no?, a tener que apretar el botón nuclear, ¿no?, le decía el presentador, yo en ese aspecto me sentiría enfermo. ¿Qué sentimiento le despierta esto? Y Elizabeth Truss, sin inmutarse, con una cara impávida, o sea, como responsabilidad de la primer ministro, cumpliría mi deber y lo haría. Utilizaría instrumentos de democratización masiva, ¿no? O sea, segunda vez que veo cómo actúa de una manera bastante dura, ¿no? Ahí está, Dios salve al rey, dice. Príncipe de Gales, el hijo mayor de la reina segunda, se convirtió ya en el nuevo monarca, ya renombrado como rey Carlos III, aunque su nombre aún no se ha confirmado. Bueno, vamos con ustedes y pasamos con los artículos de The Economist, que esto es lo importante, qué es lo que piensa el aparato de esta situación. Déjeme ver. Relativamente cuervo de plata, cualquier país con potencia de democratización masiva es relevante, aparte del núcleo especulativo económico internacional de la CITE de Londres. Soy argentino, aquí estamos de fiesta, dice. Sí, me imagino, ¿no? Que regresen las Malvinas, amigo. ¿En serio? ¿Te inspiró la reina Isabel? Dice, bueno, amigos, por favor, no se vayan a estar peleando, se los pido y se los piro muy encarecidamente. No se peleen, por favor. Cada quien es libre de externar lo que quiera con esto, ¿ok? Claro que en América Latina todos conocemos lo que ha significado, pues, naciones imperialistas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué piensa el aparato de esto. Y ojo, la muerte de Isabel II marca el final de una era. Priva a Gran Bretaña
de un hilo que unía a la nación y unía a su pasado. ¿Se acabará? ¿Por qué esto me viene a la mente algo que hoy nos compartió este Oscar de filosofía de película? Interesante, ¿eh? Él decía, mira, hay dos palabras acerca de la muerte de Isabel II de Inglaterra. Una es la muerte de la monarca, 96 años de edad y después de 70 de reinado, uno de los más largos de los que haya registrado registros históricos. La ponen en un gran signo de pregunta a la continuidad de la monarquía británica, porque hasta hace unos 10 o 20 años, un inglés republicano era como un árabe budista. Supongo que debe de existir, pero en mi vida he visto uno. Pero esta situación cambió en los últimos años de su reinado, y tras su muerte, el cambio será todavía mucho más rápido. Y es que por 7 décadas, nadie del Reino Unido separó la institución de la mujer. Los diplomáticos y los analistas políticos son los únicos que hablan de la corona, amigos, como una entidad legal abstracta e impersonal. Pero para la gente de a pie, lo que existía realmente era la reina, una mujer de carne y hueso sobre cuya cabeza se apoyaba una corona literal y material, no una entidad jurídica. Entonces, atacar a la corona era atacar a la reina. Pero estando ahora la corona representada por una larga línea sucesoria de estúpidos pusilánimes, canallas y degenerados, esa situación va a cambiar rápidamente. Y es que la corona ya no es más intocable. Todo lo que deja de ser intocable empieza a ser tocado. Y creo que en menos de 5 años van a surgir en Inglaterra un partido explícitamente republicano. En 25 años probablemente la monarquía dejará de existir en las Islas Británicas. Y ojo, amigos, parte de esto que están comentando, y vean, estas líneas sucesoras, mira, estos son los eventos clave de cuando ella estuvo, ¿no? Nace en 1926, ¿no? El crash de la Gran Depresión, 1931, 2 años después de lo de Estados Unidos. Abdicación de Eduardo VIII. Aquí está. Empieza la primera transmisión de televisión de la BBC, 1936. Declara la intervención democrática en Alemania en 1939. Es la segunda gran intervención por la democracia. 1945, Estados Unidos hace lo peor que ha podido hacer una nación en la historia de una intervención democrática. Vean lo que hizo en Japón, ¿no? Lo peor que pueda ocurrir. 1947, se casa con el príncipe duque de Edimburgo, Philip. En el 48, el príncipe Carlos nace. Princesa Anne nace en 1950, la intervención de Corea, se vuelve reina ya en 1952. Y aquí comienza, amigos. Night TV, el príncipe Andrew nace, ya empieza el muro de Berlín en 1961, el príncipe Edward nace en el 64, abdicación legalizada de todas estas cosas en Reino Unido en el 67, ¿no? Empezaban los hippies, el príncipe ya empezaba el alunizaje, ¿no? En el 67, el Reino Unido se une a la EEC, ya empieza el jubileo plateado de 1977, Margaret Thatcher, la dama de hierro, ya es ungida como primera ministro. 1982, la intervención de las Islas Falkland, ya los mineros, miren, que se puede volver a repetir, 84-85, cae el muro de Berlín en el 89, la intervención del Golfo en los 90, la princesa Diana, vean lo que la reina, ya, el parlamento escocés, ya, establece la asamblea del Welsh Assembly, established. El jubileo dorado en 2002. Ya se unen a la intervención democrática en Irak, 2003, junto con Estados Unidos. Vean lo de Londres, ¿se acuerdan? 2005. ¿Cuándo fue lo de Madrid? ¿2004? El jubileo de diamantes en 2012, ¿no? Londres sostiene los Juegos Olímpicos. El Reino Unido vota para ya salirse de la Unión Europea en el 2016. 2020 inicia la situación sanitaria. 2021, el rey de Edimburgo muere.
Y bueno, el jubileo plateado 2022. Ahí está. Esto es parte. Pero, miren esto. La línea sucesora. Estos son los que pudiesen seguir, amigos. Príncipe Carlos, Príncipe William seguiría, ¿no? Hoy hicieron un meme bastante chistoso de que... ¡Al chile usted nunca vio por mi abuelita! Ahí está, ¿no? El Príncipe George, son sus hijos. Vean, esto es la línea sucesora. Es el Príncipe Harry, que pudiese. Meghan, ¿no? Vean esto. Estas son las líneas. Vean esto. Andrew, Duque de York, que este no es el que hace poquito tuvieron situaciones ahí muy espeluznantes y que salieron a la luz y que mejor ya nada más se fue de los reflectores y se acabó todo. Ahí está. Estos amigos. ¿Por qué es lo que dice ahora The Economist esta situación, eh? Y ojo, pongan mucha atención. Ojo. La reina está muerta. La segunda era isabelina ha terminado. En las horas y días venideros, la familia real hará lo mejor que sabe hacer y enmascarará la incertidumbre y la emoción con rituales y pompa. Habrá banderas a media asta. Las ceremonias se desarrollarán, doblarán las campanas, pero por ahora hay malestar. Es difícil imaginar Gran Bretaña sin la reina Isabel II. En parte porque casi todo el mundo solo ha conocido con ella. Murió a los 96 años, habiendo subido al trono a los 25 de edad. Y el final de la reina de ella estará marcado por superlativos. Isabel II fue la monarca más antigua y con el reinado más largo de Gran Bretaña. Apareció en más monedas que cualquier otra figura viviente. La suya fue quizás la imagen más reproducida de la historia y también fue la primera monarca de la era de los medios modernos. Su coronación de ella en 1953 fue la primera en ser televisada. Para 1976 se convirtió en primera monarca británica en enviar un correo electrónico. Sus súbditos sabían más sobre ella que sobre el monarca anterior. Sabían que antes de su coronación se habían puesto su corona en el desayuno para acostumbrarse al peso de ella. Le vieron coronada con las galas de ella y supieron que de antemano tenía que desnudarse de ella a su trono de ella para ser ungida con óleo santo. La relación entre el plebeyo y la reina es de gran distancia y extrañas intimidades. Te inclinas ante tu monarca y sin embargo sostienes su cabeza en tu mano y la usas para pagar papas. Isabel II trajo un nuevo tipo de intimidad. Los victorianos creían que para sobrevivir, la monarquía debía mantener la distancia. No debemos dejar pasar la luz del día sobre la magia. Durante su reinado, no solo se dejaba entrar la luz del día, sino también las linternas. No siempre salió bien. En 1997, cuando Diana, perseguida por los paparazzis, fue eliminada en un túnel de París. Elizabeth fue a su vez perseguida por unos medios que olían menos sangre que falta de sangre. Una y otra vez, los medios de comunicación despojaron a Elizabeth de su camisón. Y durante un tiempo, ni la corona ni los súbditos se las arreglaron. Real y remota como sus pañuelos en la cabeza y sus vocales entrecortadas, parecía una mujer fuera de su tiempo. Cada persona es un anacronismo en su propia época, y los monarcas más que la mayoría. El tío de Isabel, el abdicante Eduardo VIII, escribió que él era un príncipe entrenado en las costumbres y máximas del siglo XIX, para una vida que casi había desaparecido al final de su juventud. La joven Isabel asistió a las clases en la escuela construida en la época medieval, Eton, utilizando un libro escrito en la época victoriana, la Constitución inglesa de Bayhot, y fue instruida por un tutor tan acostumbrado a enseñar a estudiantes varones que se dirigió a la joven princesa como caballero. No es de extrañar entonces que los valores de Elizabeth, de estoicismo y deber,
de mantener la calma y continuar, y sobre todo de callarse, fueron los de otra época. Y bajo el deslumbramiento de la mirada de los medios modernos, estos valores anticuados parecían de color pardo, mientras que sus hijos, nietos y suegros se emocionaban en las entrevistas y se portaban mal. Ella aparentaba los labios y pisaba aviones, trenes y barcos. Recorrió el país y la Commonwealth, escuchando, saludando, entrelazando sus tierras y preguntando: ¿has venido de lejos? Pocos habían llegado más lejos que ella, y cuando en la cumbre de la COP26 del año pasado, criticó a quienes hablan, pero no hacen. Pareció un comentario sincero de una mujer que durante toda su vida había hecho, pero no ha hablado. Y a medida que la era de los medios se convertían en una de las redes sociales de la empatía suavizado y el juicio severo, el estado de ánimo de ella hacia ella cambió. Su silencio por parte de ella, que había parecido un anacronismo pasado de moda, comenzó a parecer profético, incluso refrescante. Y a medida que la moneda que mostraba su perfil decayó y que Gran Bretaña disminuyó, sus acciones se mantuvieron altas. El expresidente estadounidense anhelaba una visita de estado. Michelle Obama la rodeó con el brazo. Ahora ella se ha ido. Walter Bayhot, ese victoriano cuyo libro estudió Elizabeth, escribió una vez que la monarquía actuó como un disfraz que permite que una nación cambie sin que la gente descuidada lo sepa. Y al vivir tanto tiempo, Isabel ofreció la ilusión de esta estabilidad en una nación que en verdad estaba cambiando notablemente. Su antecesor, pero uno de ella, Eduardo VIII, que nació en la era de los veleros de aparejo cuadrado y murió en la era de las ojivas de instrumentos democráticos nucleares, escribió que tantas cosas habían cambiado tan rápido que se sentía como si hubiesen estado viajando a través de la historia en una máquina del tiempo. Ojo, amigos, porque qué tan distinto es, por ejemplo, la forma de pensar de estas personas, ¿no? A ver, aquí está. Voy a ver si Pablo inicia otro directo. ¿Se sigue parando? A ver, espérenme tantito. Ahí está. Conexión excelente. Ahí está. Ahí está avanzando, ¿eh? Enfureció a los repetidores de Hagrid Leibser. Ahí está, amigos, ya actualicé esto, ¿eh? ¿Quién sabe qué pasa? A ver, ya está. Ahí sigo. ¿Quién sabe? Pero ya estoy. Ok, entonces, la máquina del tiempo siguió avanzando. Isabel II deja un país y una Commonwealth muy diferentes a los que heredó. Cuando accedió al trono quedaron los vestigios del poder imperial. El resplandor de la victoria de la segunda gran intervención mundial por la democracia todavía era cálido. Y ahora Gran Bretaña no es más que una potencia regional en el Atlántico Norte. Esta secesión está amenazada por todos lados. La Commonwealth, que ya se está desmoronando, parece probable que se desmorone aún más sin ella. Y es que con su muerte se ha cortado un último hilo que unía a Gran Bretaña a una era de la grandeza. Amigos, se va a cortar esto de la Commonwealth. Y ojo, una vez más les pongo aquí cuáles son estos países que componen la Commonwealth. Miren esto. Nada más porque va viviendo: Australia, Camerún, Chipre, Gambia, Ghana, India. Ahí está, miren, países importantes. Nueva Zelanda. Oh. Vean. ¿Se dan cuenta? Sudáfrica. Y esto es lo que tienen en total. Vean. Esto. Ok. Ahora, pocos se sienten seguros de que la monarquía prospere sin ella. Muchos temen que Carlos no va a estar a la altura del trabajo. Muchos me han dicho: Pablo, es que Carlos III
¿Ese tipo qué, no? ¿Cómo crees que va a gobernar? ¿Qué va a gobernar, no? O sea, siempre viviendo bajo las faldas de su mamá, en pañal, ¿no? Ha dicho demasiado. Demasiado autocompasivo. El príncipe de los lamentos. Pero en los últimos años él también se ha suavizado. Algunos de los temas en los que ha estado dando vueltas por mucho tiempo, en particular el medio ambiente, ahora parece menos las obsesiones de un chiflado. Y los Windsor siempre han tenido un instinto de supervivencia. Está en su propio nombre. Solían llamarse la casa de Saxe-Coburg-Gotha, ¿no? La cabra, Goetia. ¿Se acuerdan estos documentales de Chris Everard? Hay unos que habla sobre ellos de Illuminati, pero también hay otro importante que era Lady Di. Se lo recomiendo si es que lo pueden conseguir. En junio del 1917, ya los bombarderos Gotha lanzaron una incursión en Londres. Fueron eliminados 18 pequeños en una escuela. Ese mes la familia real cambió su nombre a Windsor, ¿no? Tuvieron que cambiarlo. Y era una familia alemana. El viejo orden cambia. El papel de rey Carlos no es fácil. Esperar entre bastidores es difícil. Y el corolario del monarca reinante más antiguo del mundo es el heredero aparente más antiguo del mundo. El suyo fue un acto difícil de seguir y la gente se pregunta si él puede hacerlo en verdad. No hay ninguna razón por la que debería de hacerlo. Moldeó la monarquía a su carácter y a la longevidad hizo que la idiosincrasia pareciese ortodoxia. El cambio es posible. De hecho, la acuñación del reino prácticamente lo exige y desde la restauración del siglo XVII ha sido costumbre que cada monarca británico mire de manera opuesta a su predecesor. Tal vez para simbolizar que cada uno lo hará a su manera. Jorge VI miraba a la izquierda, Isabel II a la derecha y ahora Carlos III a la izquierda otra vez. Cambio y continuidad, continuidad y cambio, acuñados en metal. Y comentan cómo ha cambiado Gran Bretaña desde que Isabel II fue coronada en 1953. Y es que, en este sentido, en algún lugar de Gran Bretaña, media docena de personas se habían reunido en una granja para ver la coronación de la reina Isabel II por televisión. Es un día agotador para ella, 2 horas y media de la abadía, y realmente es todo el día, decía uno. Supongo que se prepara un par de sándwiches, comentaba otro. Alguien agregó, me gustaría que alguna de las damas de honor se tropezaran, nos divertirían un poco, y luego le ponen un dosel encima cuando la unjan. Eso es bueno para ella. Esa escena, que fue grabada por un informante del Mass Observation, una especie de red de espionaje sociológico benigno, podría ser el clip del Royal Family, una comedia de situación de los años 90 en la que la gente se siente a mirar televisión, o la variación más reciente, las cajas de gafas. Pero en 1953 como hoy, los espectadores británicos no podían evitar concentrarse en los asuntos más mundanos. La reina no tendrá hambre. Oh, qué bien que ella tenga un dosel. Era sarcásticos. Pero aunque ellos llegaran a la irreverencia, en cierto modo no han cambiado mucho desde entonces. Su país, sin embargo, se ha transformado. En el año de la coronación, los habitantes de Gran Bretaña vivían y trabajaban de una manera que pareciese tan peculiar hoy como les habría parecido en los victorianos tardíos a quienes miraban la coronación en las pantallas borrosas de blanco y negro. Debido a que la Gran Bretaña tiene tan buenos datos históricos, es posible ver cuán diferente ha sido ya. La joven reina que gobernó a una población y más joven de 50.6 millones de habitantes del Reino Unido en el 53 a 21.6 millones eran menores de 30 años. Solamente 8 millones tenían 60 años o más. Una proporción de 2.7 a 1. Miren la película de esa época y verás hordas de niños. Tan sorprendente como la ubicación de los sombreros desde entonces. El país ha crecido a más de 67 millones de habitantes y ha envejecido. La proporción de jóvenes a viejos se sitúa de 1.4 a 1 y sigue cayendo. Es decir, amigos,
Gran Bretaña ya está siendo un país de viejos. Se está acabando. La reina se había casado a la edad de los 21 años y dio a luz a su primer hijo, Carlos, a los 22. En eso era bastante típica de sus contemporáneos. En el 53, el 65% de los nacimientos eran mujeres menores de 30 años. ¡Paso, mache! Vean la proporción tan diferente. En comparación con solamente el 40% actual. Amigos, se les están acabando las mujeres. Apenas 5% de los nacimientos se produjeron fuera del matrimonio. Hoy, la proporción es de 51%. Pero Elizabeth tuvo 3 hijos más, lo que la hizo inusual. Nació en 1926. La mujer promedio nacida en ese año tuvo 2.2 hijos durante su vida. Los monarcas hacen bien en exagerar. La historia inglesa está plagada de ejemplos de los estragos causados cuando la línea de sucesión no está clara. Vean Game of Thrones y vean ahora la nueva serie de La Casa del Dragón, ¿eh? Bastante buena, amigos. Vean ahí la dinastía de los Targaryen y parte de lo que ponen acá, ¿no? Interesante todo lo que pone George R.R. Martin en sus libros y que afortunadamente no han, pues, puesto con las hordas de la inclusión. Mira. La reina. Ok. Elizabeth también era inusual en tener un trabajo, aunque singular. Las mujeres eran el 32% de la población ocupada para 1953. Hoy son el 48%, es decir, casi la mitad, amigos. Era especialmente raro que una madre de niño pequeño trabajase fuera de casa. El censo de 1951 reveló que solamente uno de cada 6 lo había hecho. Su primer papel público, antes de que comenzase el discurso, fue en el Servicio Territorial Auxiliar, donde aprendió a reparar y conducir ambulancias y jeeps, ¿no? Era mecánica. Y pasó gran parte de su vida en compañía de militares actuales y anteriores. En este sentido, ella era la típica de su generación. En el año de la coronación, el gobierno británico aún esperaba que los hombres hiciesen el servicio nacional y continuaran haciéndolo durante otra década. Las fuerzas armadas absorbieron una enorme parte del gasto estatal. Para el 53-54, el 9% de la renta nacional británica se había destinado a la defensa. Una vez y medio lo que se destinó al Servicio Nacional de Salud y la Educación Pública juntos. Y algunos alimentos, particularmente carnes y productos lácteos, todavía estaban sujetos a racionamiento durante la intervención democrática, justo ya en el 53. Y es que las dietas británicas eran incesantemente pesadas. La persona promedio, hombre, mujer y niño, comía 1.78 kilogramos de papa fresca a la semana, casi 5 veces más que en la actualidad. El segundo vegetal más importante era el repollo. La gente consumía 6 onzas del producto por semana, que es 6 veces más que los británicos modernos. Las cocinas deben haber olido a sulfuro, ¿no? Por todo esto del repollo. Pero amigos, ¿qué diferencia en las dietas de antes a las dietas actuales, verdad? A ver, ¿qué están comentando? ¿Se entrecortó? ¿Sería mi internet? No, amigos, me está fallando a mí. Creo que es un error de la plataforma. No sé qué está pasando, que aquí me dice que no se están enviando suficientes datos, aunque mi internet está perfecto acá, ¿eh? Supuestamente está mandando 3.9 megabytes por segundo, 4.3, o sea, es una buena velocidad. ¿Quién sabe qué esté pasando, amigos? Disculpen, si se está entrecortando constantemente el directo. No quiere que hables de ella, Pablo. Transmisión está muy extraña y mandó a comercial. Híjole, amigos, qué extraño. Esto nunca me había pasado, ¿eh? Esto de que se estuviese así y diciéndome que pues no hay una buena conexión, se me hace bastante raro. Ojo con ello. Entonces, mira. Sin embargo, es posible que la gente no lo haya notado porque otros dos olores estaban por todas partes en el año de su coronación. Uno era la quema de tabaco. Casi todos los hombres y muchas mujeres fumaban. Una encuesta realizada en 1951 encontraba que el 87% de los doctores varones mayores de 35 años lo hacía.
un año después de su coronación, el mismo estudio presentó fuertes evidencias de que fumar estaba relacionado con cáncer de pulmón. Y el largo declive de este tabaquismo comenzó unos años más tarde. El otro olor penetrante era el humo del carbón, y es que este alimentaba las fábricas y los trenes de Gran Bretaña, generaba su electricidad y calentaba los hogares de las personas en 1953. El país extrajo 230 millones de toneladas de roca, y acá más de 4 toneladas por persona. Totalmente 700.000 personas trabajaban en la industria del carbón. En 1966, cuando la reina había visitado Aberfan, que es un pueblo galés devastado por un vertedero de una mina de carbón, se dirigía al corazón de la economía británica. Pero para 1919, la producción de carbón de Gran Bretaña solo era de 1 millón de toneladas. Ojo, frente a los 230 millones que se extraían, ¿no?, en el 53. Gran Bretaña ha cambiado profundamente en algunos aspectos que no están registrados. Era, por ejemplo, un país mucho más blanco en 1953, pero no se sabe con precisión qué tan blanco era, porque el censo no preguntaba sobre raza hasta 1991. Las personas del mismo sexo estaban envueltas en secreto y se sabían menos sobre la fe de la gente a mediados del siglo XX de lo que se sabe hoy, aunque la religión era mucho más importante entonces que ahora. Y de alguna manera, la sociedad británica parece estar regresando a los patrones del año de la coronación. Los divorcios eran extremadamente raros para el 53, cuando solo se habían producido 30.000. Luego, este número aumentó sin descanso, alcanzando el pico de sus cónyuges, pero el divorcio se ha vuelto más raro nuevamente. Probablemente en gran parte porque es mucho menos probable que las personas se casen hasta que estén bastante seguras de su pareja. Y en estos días, el número anual de divorcios ronda los 100.000. La población de Londres es más o menos la misma hoy que a mediados del siglo XX. Y mientras tanto, perdió 2 millones de personas debido a una política precipitada de trasladar a la clase trabajadora fuera de la capital a nuevas ciudades suburbanas. Y luego recuperó aproximadamente el mismo número. Estas 7 décadas desde su coronación de Isabel hasta su muerte establecen el récord que probablemente nunca será superado. Es posible que los sucesivos observadores de la coronación nunca vuelvan a ser tan diferentes, a menos de que se produzca la agitación social muy dramática o que nuevas técnicas que prolonguen en gran medida la vida. Gran Bretaña cambiará menos durante los reinados de Carlos, Guillermo o Jorge que durante los reinados de Isabel. Oh, ahí está, amigos, híjole. Se sigue entrecortando esto. Yo creo que voy a dejarlo hasta acá, amigos. Quizá qué pasa. Voy a dejarlo hasta acá, ¿no? Creo que se corta cuando dice todo el mundo. Ya te acordaba. Ahí está. Quién sabe, amigos. Miren, voy a dejarlo acá. Nos vemos al ratito en el Insomnia Stream. ¿Qué les parece, no? Bastante raro esta situación. Bastante raro. Ya se cortó el directo. A ver, devuelvan las entradas. Supuestamente, a ver. Aquí está. Y les voy a actualizar. Ahí está. Estoy ahí. Ahí estoy. Supuestamente sigo. A ver, ¿qué estoy diciendo en estos momentos? Probablemente en gran parte porque es mucho menos probable que las personas se casen. Qué extraño, amigos. Qué extraño, ¿eh? Sigo aquí, supuestamente está ahí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, nos vemos al rato. Ya saben lo que pasa cuando se hablan de estas cosas. Vamos a terminar la emisión.